viene siendo como el centro de Tucson. Venimos a entregar las dos paletas que nos quedan de waffles que trajimos de Reno, Nevada. Así que aquí terminamos este viaje. Así que aquí venimos, chamacos. Es el señor oficial. ¿Te sale? Ya van a sacar la segunda, dejen ir por los papeles para irnos. Chamacos, pues ya terminamos de descargar, de volar pipa, como unos 5 minutos. Terminamos, pues aquí estamos en Tucson, es zona muerta, no hay nada. Hay que acercarnos a Phoenix, a ver qué podemos agarrar. Ahorita estamos a 50 millas de Eloy, Arizona. Vamos a llevar a pulir al bandido. Porque ya se la sabe, pues uno la da con la manita, lo limpia y pues traemos, tenemos tiempo, así que. Pues qué más que hacer, ¿verdad? Así que vamos a llevar ahí con los muchachos de Eloy, que está ahí en la... ahí con enfrente del pilot. Ahí ellos me lo pulen cuando voy, cuando ando por acá, o ahí en Dallas, pues me lo pule el flaco, ¿verdad? Pero aquí estamos saliendo, que vamos a agarrar el freeway 10.
tiempo si te para te va a dar ticket y ahorita no estamos para tickets. No estamos. Así que hay que cuidar la licencia, chicos. ¿Sale? Y el bolsillo, ¿no? Porque pues no les vamos a estar regalando dinero. De por sí no hay. ¿Sale? Bueno, chamacos, ahorita los miro, ahorita que llegamos a pulir el batido. Ya me están puliendo mi bandidote. Ya llegamos el hoy. Hace rato vinieron a saludarme unos colegas. Por ahí les dejo el cachito del video que se subió a TikTok. Por allá están otros colegas, miren. Ya. ¡Que les vaya bien! Que Dios los bendiga. Ellos vienen de Coahuila. Son en B1, síralos, ya se van. Saludotes grandes. Saludos, bye. Y ahí van, y a los que Dios los acompañe. Y estamos puliendo al bandidote, miren, los ahí van. Y acá estamos, ya están puliendo la caja, lo que es el chasis, ya pulieron los rines. Ahorita van a ir acá atrás, que los ya se van. ¡Que les vaya bien! Y pues vamos a ir ahí enfrente, vamos a ir a traer una ensalada, porque si les vieron en otro video, pues ando malita y pues tengo que comer muy muy sano y nada de grasas, así que tengo que cuidarme mucho. Entonces, bueno, vamos a ver de este lado. ¿Cómo vamos? Ya. Thank you, bro. Ya los aquí peleando. Y el señor. Pues bueno, vamos. ¿Ah? Voy a ir grabando. Vamos. Entonces, vamos ahí al palo. Este lugar está en la 208 del 8. Aquí en Arizona, enfrente del palo. Aquí están ellos. Allá van mis colegas, que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos mis colegas que han pasado a saludarme. Pues aquí entran y salen troques y pues me vienen y me saludan. Y pues para mí es un placer, chicos. Siempre, siempre que alguien se acerque a saludarme, yo siempre lo voy a saludar con todas las ganas del mundo. Yo nunca le voy a hacer un mal gesto ni un desprecio a nadie. Quienes siempre me han saludado, yo siempre los he saludado. Cuando me llegan a pedir una foto, con mucho gusto la foto. Yo no soy artista, chicos. Más agradezco mucho el aprecio y el cariño que me tienen algunas personas. Y si ustedes quieren tomar una foto conmigo, yo con mucho gusto. Entonces, así está el mitote del día de hoy. Está súper mega caliente, chicos. ¿Te vas a bañar con la manguera? Se va a bañar Martina. Llegó el policía, ¿lo viste? Sí, sí, dijo. Me dijo, ¿es tu troque? Dijo, ¿de quién es el troque? Le dije, mío. Dijo, está bonito. Dijo, soy oficial del DOT. Le dije, ¿y qué? ¿Va a hacer una inspección? Me dijo, no, le dije, necesito el sticker. No, dijo, tu troque está súper clean. ¿Cómo le hace? Espérate, ¿tú crees que en este calorón, tú crees que de puro suato se va a poner a hacer una inspección? Hombre. Oye, qué caliente está. Ahí está la pinche manguera, esto le puedo dar caña. Esto se va a bañar, cabo, te vas a secar rápido. No, no, está mal la pinche manguera. Ya la vi, la pinche manguera. ¿Verdad? Ya está. Bueno, vamos a ir aquí al Pilot a comprar.